Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo Muy andan? buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mate reacción. Bienvenidos a una nueva mate reacción, bienvenidos a un nuevo domingo de freestyle. Listos con el mate, espero que ustedes también. En vivo, bueno, no en vivo, sino grabando. Desde España, argentinos, pareja argentina. En España. Grabando freestyle. Bueno. Hablando de freestyle, porque nosotros no freestyleamos, no estamos ni cerca, no. Soy muy malo, lo intenté muchas veces, no con una cámara delante porque sería un escándalo, pero no es lo nuestro. No. Tampoco es lo nuestro entender mucho, pero reaccionamos porque es divertido. Porque nos gusta mucho el freestyle. Nos gusta mucho el freestyle. Gracias a ustedes, nos gusta mucho divertirnos con ustedes y leer todos sus comentarios. Bueno, sin más preámbulos. Les contamos que en el último video que reaccionamos, a lo mejor de marzo del 2023, de FMS, Red Bull, etcétera, etcétera, preguntamos por las nuevas reglas de la FMS, los nuevos formatos. Porque vimos que Papo se había enojado mucho. Vimos que Papo se había enojado mucho. Bueno, no vimos. No vimos el video, no sabemos por qué. No nos spoileamos, entonces. Exactamente. Le pedimos que nos comenten qué. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿A qué reaccionamos? Entonces, primero vamos a reaccionar a los tres nuevos formatos de la FMS. Y ya me voy a ir pasando acá para que vean. Los tres nuevos formatos de la FMS 2023. Explicación. Video de 3 minutos 49, cortito al pie. Para... Estos links nos los pasaron ustedes, así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver para entrar en contexto, porque como reaccionamos a la FMS marzo 2023, un resumen, nos estamos actualizando. Y porque se viene... no nos podemos desactualizar de esto. Exactamente. Así que vamos a reaccionar a esto, arrancamos con esto y después seguimos con otro video. Exacto. Exactamente. Vamos primero con los tres nuevos formatos de la FMS 2023. ¿Listos los auriculares? Listo. ¿Listos los mates? No rompa todo. Vamos. FMS cambió por completo y en la entrega de hoy te explicaremos cuáles son los nuevos formatos para la competencia, que serán tres en distintas fases. Okay. Uno para la liga regular, otro para los playoffs y otro para las batallas de finales y de FMS internacional. Hablando de esto, ya que está Larryx acá, nos mencionaron un réplica versus Larryx. Sí, que debe estar dicho. Muy filosófico. No. Sí, debe ser terrible. Claro. También hubo un cambio en el puntaje y ahora solo bastará tener 1.5 más puntos que el rival en el resultado para vencerlo. Por lo que habrán menos réplicas menos en réplicas. Las batallas. Eso te iba a decir. Como lo explicamos en el video anterior, en cada FMS habrán dos grupos de 6 freestylers y habrá 3 fases en cada liga. La primera se compone de 7 jornadas. Cada MC tendrá 5 batallas frente a los de su grupo, una frente a un participante del otro grupo y una más frente a un freestyler de otra liga. ¿De otra liga? Uh-huh. O sea que hay viaje, todo, wow. Bien. Luego vendrá la fase 2, que será la fase de los playoffs. Esta se disputará en la jornada 8 y en la jornada 9. Aquí entran el acceso a semifinales, las semifinales, la permanencia, la salvación, el descenso, los ascensos. Y después estará la fase 3, que será la final en la que conoceremos al campeón y a los clasificados a FMS Internacional. Ok, primera pregunta que no sé si lo dirá después, pero... Entonces hasta la jornada 7 clasifican 2 de cada grupo. ¿El resto ya queda eliminado? ¿O cómo es? No, porque si no, playoff sería semifinal y final. Sería solo claro, una batalla cada uno. El primero del grupo A contra el segundo grupo B y el segundo grupo B contra el primero grupo A. No lo entendí. Sí, pero dentro de la playoff también está la permanencia, los ascensos, descensos, todas esas cosas. Ah, entonces los otros también compiten. Uh-huh. Vale, ahí vamos. En las primeras 7 jornadas el formato será más corto, solo contará con 4 rounds y las batallas durarán aproximadamente 11 minutos. Ok. El primer round será el Incremental Mode, 1 minuto para cada MC que tendrá 30 segundos de Easy Mode y 30 segundos de Hard Mode. Bien. El segundo round será el Random Mode, que puede ser Kickback, Beat Mode o Estímulos. Mira. Okay. Si es Kickback o Beat Mode, será 1 minuto para cada MC. Y si son estímulos, será en 8x8. Recuerden que los estímulos pueden ser imágenes, temáticas u objetos. Sí, señor. El tercer round serán los minutos a sangre, que se mantienen tal cual como están. Bien. Ataque y respuesta. Y el último round será un deluxe, pero corto. Cortito. Solo tendrá 2 entradas a capela
y 100 segunditos de 4x4. Buenísimo. Okay. Para la jornada 8 y 9, en la que se disputarán los playoffs de permanencia, semifinal, ascensos y demás, el formato será casi el mismo. Tendrá los 4 rounds mencionados anteriormente, solo que la ronda deluxe será más larga. Tendrá 3 entradas a capela y 120 segundos de 4x4. Serán 100 y 2. Y el formato más largo será el de FMS Internacional y el de las batallas que deciden al campeón, es decir, las finales. Estos duelos definitivos tendrán 5 rounds porque los estímulos salen del random mode y pasan a tener un round independiente. Quedaría de esta manera: primer round, incremental mode. Segundo round, random mode. Kickback o beat mode, 1 minuto por MC. Bien. Tercer round, estímulos, objetos, temáticas o imágenes a 8x8. Cuarto round, minutos a sangre. Y quinto round, deluxe largo. 3 entradas a capela y 120 minutos de 4x4. La vida te tenía que dejar. Con este formato largo, las batallas durarían 15 minutos aproximadamente. Claro. Bien. En los próximos videos les estaremos explicando al detalle otros grandes cambios, como el mercado de fichajes, el intercambio de ligas, cómo será el descenso, cómo se clasifica las jornadas finales de playoff desde la fase de grupo. Eso es lo que pregunto yo. Todos los grandes cambios que tuvo FMS. Bien. Muy bien. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video. Se entendió muchas perfectamente. Gracias, súper clarito. Gracias, muy bueno. MS Freestyle Rap. Y vamos a seguir con otro video de MS Freestyle Rap. Que son los traspasos y los fichajes de la FMS 2023. Exactamente, porque sabemos que van a haber argentinos compitiendo en España, creo, y en Chile, Perú, en Argentina. Bueno, un quilombo. Así que vamos a ver quiénes aparecen. Aparecen uno que aparece muchísimo en nuestro canal, que va a competir en México, finalmente, eso sí lo sé. Urban Roosters dio a conocer los traspasos y fichajes para la próxima temporada. Realmente hubo una regénesis. La temporada que se avecina es muy prometedora. Sumando fichajes y traspasos, hubo 21 cambios en todas las ligas. Por ejemplo, Colombia y Perú tendrán participantes de 5 países. Mira, todos los movimientos te los contamos a continuación. A ver, toma nota, ¿eh? En total hay 7 fichajes para esta temporada. CTZ llega a FMS Argentina. ¡Vamos, CTZ! Hemos reaccionado, gusta, y dijimos. Gusta. Lo dijimos, el año que viene está en la FMS, sí. Muy o sí. Bien. Sé que hay muchos cambios en FMS Argentina, sé que se fueron un montón. Cacha llega a FMS Perú. ¿Ves? Perú, mira. Lobo López llega a FMS México. Nuestro habitual en nuestros. Nuestro Franquito. Jueves random, bueno, porque hemos reaccionado a muchas cosas de humor de Franco, sí. Un capo. Maritea llega a FMS Colombia. Colombia. Sony llega a FMS Argentina. Vuelve Sony. Kaiser llega a FMS México. Bueno. Y De Toque llega a FMS Argentina. Ok. A España los traspasos duplican los fichajes. En total hay 14 y son los siguientes. A ver. Mecha pasó de FMS Argentina a FMS España. Ahí está. Meta Logística de FMS Chile a FMS Caribe. Okay. Nitro de FMS Chile a FMS Colombia. Bueno. Filósofo de FMS Colombia a FMS Perú. Jair Wong de FMS Perú a FMS Chile. Bien. Letra de FMS Colombia a FMS Caribe. ¿Sabes qué? A mí me gusta todo esto, porque es como que vas adquiriendo experiencia de otros países y está buenísimo. Y vas compitiendo contra otros. Claro, por eso. No solo en la internacional. No solo con tu, claro, la internacional. Pero está buenísimo porque te adquirís mucha experiencia y culturas de otros países. Sí, y lenguaje. Me gusta mucho, sí. Sí, sí. Sawi, de FMS España a FMS Chile. Stuart, de FMS Argentina a FMS Colombia. ¡A Colombia! Chang, de FMS Colombia a FMS México. Ok. Mister Ego, de FMS Caribe, realmente de FMS España. Claro. A FMS Argentina. ¡Ey! El ganador entre el menor o Tom Crowley, es decir, un chileno, pasará a FMS Perú. Bueno. Diego MC, de FMS Perú a FMS Colombia. Raptor, de FMS México,
a FMS Argentina. Bueno. Y Clan de FMS Argentina a FMS Chile. Mira los dos Chile de Clan. En total fueron 21 movimientos. Entonces, Mr. Ego viene a Argentina. Sí. ¿Y quién más dijimos que viene a Argentina? Chicos, qué mala memoria. No, yo no tengo memoria. No. La Argentina. Ah, soy muy malo. Bueno, comenten, después lo miro. Estoy malísimo. Jugones en todas las ligas, cambio de formato y muchas sorpresas más nos esperan para la próxima temporada en todas las ligas que pertenecen a Urban Rust. Va a ser muy divertido. Va a ser muy Estaremos bueno. al tanto para mantenerlos informados con todas las novedades relacionadas a las nuevas ligas. Muy Esperamos bien. Que les haya gustado mucho este video. No olviden compartirlo. Bueno, hablando de Loquillo, quiero la batalla Loquillo Lobo López. Exacto. Dale, que se dé. Bueno, y a lo que vinimos. ¿Por qué se enojó Papo? ¿Por qué se habrá enojado Papo? Porque la verdad a mí me parece entretenido lo que están haciendo. A mí me gusta mucho, me gusta muchísimo, la verdad. Me quedó la duda esa del tema de... ¿Por qué se habrá enojado, no? Sí, de por qué se habrá enojado y de cómo es el tema de las jornadas las antes. Siguientes. Sí, a las primeras jornadas, ustedes me entendieron. Bueno. Pero bueno, ya lo entenderé. Ya nos pondremos a tono. Capaz que hasta Papo me lo explica. Exacto. Así que vamos a ver este video de 16 minutos de Papo enojado. En el canal de Papo directamente. Mataron a la Liga Argentina, ¿eh? La hicieron bosta. Pero okay. Bosta, a un nivel. ¿Cómo se ve? Mecha, Clan, Stuart, Tata y. Bueno, eso. Sí. Totalmente de acuerdo, a ver. Pero se van también para ganar otra experiencia. Para crecer. Me parece a mí, ¿no? O sea. Sí. Papo. Mecha está buenísimo, yo lo re quiero ver a Mecha en España, o sea, sí. Compitiendo contra los españoles que los amo, sí. Me gusta mucho. Sí, 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 a Clan puede ser muy divertido. Clan Chile. En Chile fue muy divertido, Stuart en Colombia, ¿no? En Colombia. Contra Loquillo, ¿te lo imaginas a Stuart? Va a estar bueno, buenísimo. Va a estar bueno. Y yo y Nacho en sí. Un mismo viaje. Pará, Tata, Papo y Nacho se tampoco. Quedan. No, se fueron de la FMS también. Por ah, eso... Hay muchos nuevos en la FMS Argentina. Es un montonazo. ¿Qué? ¿Nitro se va de Chile? Ah, bueno. Ah, estamos para recontra joda. Gil, se viene. Obviamente la van a hacer interesante los pibes. Los pibes rapean bien. Sí, Sony obvio. Rapea bárbaro. Claro. Es una leyenda. Es una de las figuras más emblemáticas. Si no es la más emblemática de la historia de la escena argentina del freestyle. Capo de todo. ¿Me van a comparar lo que podría haber sido un de toque Stuart, un de toque Clan, un de toque Mecha, con lo que va a ser un de toque Raptor, un de toque 7Z? Obvio, va a estar bueno, sí, va a estar bueno. Ará, pero no es lo mismo. ZZ no es lo mismo, son niveles distintos, chicos. Que ahora no se puede hablar de esto, ahora la gente se ofende si uno habla de esto, porque yo me meto en Twitter y tengo que leer, no, tranquilos, que el freestyle argentino va a estar bien como siempre lo estuvo, obvio que va a estar bien, si somos buenísimos, rey, claro. Obvio que va a estar bien. Pero esto es como que vos me digas, sacamos a River, a Boca, a San Lorenzo y a Independiente y lo mandamos a jugar a Europa. Pero tranquilo, chicos, le trajimos a... Bueno, Papo, pero es por una temporada, estaría sí. Bueno que vengan River y Boca a jugar a España. Me encantaría, estoy, A los Asuna y a... Chiringuito de allá de... ¡El Chiringuito! Tu hermano, boludo. Tranquilo, Papo. Tú decides a encontrar lo de siempre o a descubrir algo nuevo. Con la tranquilidad de saber que... Perdón por los Asuna, boludo. El hardcore. Abreu soy. No podrán parar al Pachi Puñal. No. Con todo el respeto a los Asuna. ¿Por qué no me traes a Chuti Argentina? Claro. ¿Por qué no me traes a Gazir si sacas a Mecha? Ah, claro. No, te saco a Mecha y te traigo a Mr. Ego. Sí, obvio. Dale. Buenísimo. Parecen yo jugando al Monopoly estos hijos de puta. Con todo el respeto siempre. Estoy recontra caliente. Lo dijo de puta. No me lo literalicen. No me estoy metiendo con Pará. La mamá. Sin querer queriendo lo mató Mr. Ego, Lo mató. El productor de Urban Router, Son yo jugando al Monopoly. A ver... Cambiame las dos propiedades de esta rosita por estos dos ferrocarriles. Te dan 50 pesos cada vez que frenas en el ferrocarril. Tomá. Sí, es una buena idea, FMS Argentina. El problema es que no es que FMS Argentina está negociando con FMS España. Es Urban Rooster negociando con su propia liga. Claro. Es claro. Un mercado de pases. Sí, me sacaron no paseo tablado, Johnny. Me sacaron paseo tablado y me dieron un ferrocarril. Me dieron el servicio de agua que me da 25 pesos. En Early está bien, pero ¿qué hago en el Lake? ¿Qué hacemos en 5 años con esta situación? Me dieron el servicio de luz.
Tenés que tirar los dados a ver si te salen 25-75. No se están culeando, muchachos. Abran los ojos. Se están culeando. Pero bueno, ustedes háganse cargo. Ustedes son los que querían que el freestyle fuera un deporte. A chupar. Aquí en el mercado de pases. Somos la NBA. Chuparla. Qué calentura. Igual, ¿quién me quita haber ganado la FMS? Que estaba Mecha, que estaba Clan, que estaba Stuart, que estaba Lara. Qué difícil está reemplazar una copa de esas, ¿eh? Bueno. Me llevé la última durísima, la última de las top tier, me la llevé a mi casa, ¿eh? ¡Claro! Lo que no me llevó nunca fue el anillo. Y ahora con estas declaraciones, ¿sabes qué me van a mandar? No me van a mandar un anillo de chocolate, un mecano me van a mandar un anillo de campeón. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer de cuenta que me dieron el anillo. Raro que no invitaron a Nachito Saralegui o a alguno de los pibes, ¿no? Vi que se está usando mucho eso. Mira como una bananita dolca. Ya después de la banana que nos comimos con la FMS Argentina, sí, me voy a empezar a comer banana todos los días. Robert Galán y lo tendría que haber metido a la FMS, boludo. Sería espectacular, barra. Excelente, boludo. Sería. ¿Por qué nosotros no tenemos un humorista en nuestra liga? Pero usted, ¿verdad? Rodríguez también tira frita. ¿Sabes cómo te putean en la capela? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Me muero. Estoy para Galati. ¡Ay, papo! Pero la verdad, a ver, en Colombia está Loquillo. Colombia está, sí, Loquillo, en México está Lobo López, en España no sé. Bueno, la dejamos ahí. Pero ¿es tarde, bueno, para mi sangre? No, Mecha, quédate acá, que Argentina vos te leí en Twitter. Bueno. Sí. Quédate acá. Que a vos te leí en Twitter avalando que iba a estar buena la FMS Argentina. ¿Quién, Mecha? Sí. Vos sos dueño de un montón de ligas. Sacás a las figuras de una de las ligas más importantes con más repercusión a nivel internacional. La gente reacciona. Si vos sos dueño de un equipo de fútbol, le sacás a las 5 figuras, o le sacás de las 5 figuras que tienen, le sacás a 4 y le traes a alguien que había dejado de jugar al fútbol y decís, che, acá tienen, reemplazo estos 4 con este y te traigo 2 de afuera que juegan en el banco de Europa y de México. A ver, si lo ves así, tiene toda la razón. Tiene Papo, toda la razón. Con la FMS Argentina, pero con lo que puede sumar Mecha acá en España, va a estar espectacular. No, es que, o sea, individualmente la Urban rompen. Rooster está haciendo unas jugadas que quién sabe a qué está apuntando, ¿no? Sí. Pero sé que España va a estar buena. Sí, capaz que a potenciar el resto de las ligas. De las porque ligas, ¿no? Capaz que la liga argentina, estoy hablando sin saber, fue el nivel del año pasado fue muy bueno. Entonces se lleva, es como claro, que los jugadores top de la liga argentina de fútbol se están yendo a Europa a ver sí, si... Sí, a Europa o al Caribe, o sea, va a potenciar mucho también México, Perú, obvio, Colombia. Están potenciando, pero la crítica de Papo es eso, que a su vez que están potenciando las otras, están disminuyendo la potencia de la FMS Argentina. Y mirá, sí, cada ganador es un argentino, Papo. Ahí, mirá, ¿qué pasa? Mirá. Kiko, no te vas a poner muy contento. No digo que Raptor no tenga nivel, obvio que no. No salís campeón del mundo chocándote con una copa. No digo que Mr. Ego no tenga nivel. Pero Raptor, descendió 2 años. Descendió 2 FMS. Y me sacan a Mecha, a Stuart, a Clan y me traen a Mr. Ego. ¿Vos descendiste Mecha algún año? Tengo entendido que no. Stuart tampoco. Mr. Ego descendió 2. Yo tampoco. Nos está matando. Bueno, 3. 3 descensos. ¡3! Le sacamos a Clan, le sacamos a Stuart, le sacamos a Mecha, le sacamos a Papo. Tomen a Mr. Ego. ¿No me puedes traer a Sweet Pain? ¿Me puedes traer a Sasco? No es con Mr. Ego, ¿eh? Va a ser un showman. Se van a cagar de risa. Va a putear a todo el mundo. Me va a putear a mí también, seguro. Y yo me voy a cagar de risa y lo voy a festejar. ¿Sasco no podía venir? ¿Sweet Pain? ¿Tirpa? ¿Alguien de los tier más alto, no? ¿Escone, sí. Gasir? ¿Chuti, no? ¿Me sacas a Mecha? ¿Me das a Menak? ¿Gasir? ¿Me das, claro, a Sweet Pain? Quedo descontento igual, pero no me podés dar a alguien de esos, aunque sea. Claro. ¿Me sacas a Clan? ¿No me traes a Nitro? ¿Me sacas a Stuart? ¿No me puedes traer a alguien? ¿Alguien que mueva más? ¡A Balleste, hermano! ¡Tráeme a Balleste! ¡Tráeme, claro, a Balleste! ¡Por Dios, te lo pido! ¡Es tan difícil! ¡A Teorema! ¡Está acá al lado! Uh-huh. $40,000 sale el vuelo a Chile. ¡Se lo pago yo! ¡Tráeme a Teorema! Esta FMS es Agapornis, amigo. ¡Agapornis! La liga y la hicieron pija. Y te dicen, está buenísimo, consumilo. Y te lo tiran por la cara. La hicieron chota, amigo. La hicieron chota. Y no pienso en la FMS de Estados Unidos. Qué culiada nos pegaron. Nos nerfearon fuerte.
¡Qué caliente que está Papo! A ver esto cómo está. Vamos a ver lo bueno. Como bueno, Mister Ego Argentina le va a traer show. Sabes las puteadas que va a pegar, ¿no? Sí. Raptor, me cuesta como asimilar el estilo de Raptor en FMS Argentina. Es que no ¿entendés? Sé si lo tengo tanto sí, de Raptor. Golpea al chabón, golpea. Es punchliner, de hecho. Golpea una banda. O sea, no creo que descienda, por ejemplo. Pero es un chabón que tiene un estilo muy distinto al nuestro. No sé, venimos de Dani, de Wash, de Trueno, de Stuart, de Clan, de Deto, de MKS. Es un estilo muy distinto. Traspaso Diego MC a Colombia. Cómo me duele esto, ¿eh? Cómo me duele ver esto. La figura más distinta de la FMS Argentina. Sí. Una era de rematar en la cuarta barra poesía. Todo distinto. Un tipo que competís contra él y tenés que estar deseando que esté en un mal día. Ajá. Es la única forma de ganarle a Stuart. Tienes ¡wow! Gran halago. Increíble. Mirá, mirá lo que nos sacaron. ¿Querés ver lo que nos sacaron? Que se viene Soned Alemá. En 3, 2, 1, tiempo. No se preocupen si parece que está triste Ramiro. Solo tiene un día tranquilo. Es que a veces tiene ganas de volver a ser un desconocido. Tengo ganas de encontrar el nido. Pasar medio desapercibido. Pero tranquilo, ponete alegre. No quiero que te contagies conmigo. No quiero ser culpable de tu llanto. Mucho menos si yo puse el manto. Pa' que pueda vender todo lo que no cobro. Sabiendo que lo que es nunca es tanto. Nunca es demasiado como pa' ir a la guerra con ese mazo. Sabiendo que solamente tenía en mis brazos los cuatro. No sé cómo hacer sin moverme a perder. Simplemente quiero socorrer bueno al que muere. Pero al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mí. Porque que no lo haga hiere. Y es que no... ¡Escucha lo que dice! Era el que muere, pero al brazo los cuatro. No sé cómo hacer sin moverme o perder. Simplemente quiero. No sé cómo hacer sin moverme o perder. Simplemente quiero. Socorrer al que muere, pero al. Socorrer al que muere, pero al mismo tiempo quiero. Al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mí porque que no lo hagan hiere. Que me salve a mí porque que no lo hagan hiere. ¿Cómo vas con a decir haciendo sombrita? ¿Quién lo puede reemplazar? ¿Quién puede reemplazar a este tipo? ¿Quién qué puede bueno. reemplazar a este tipo? Si hay alguien puede reemplazarlo. No sé cómo hacer sin moverme o perder. Simplemente quiero socorrer al que muere, pero al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mí porque que no lo haga hiere. Y es que no tiene sentido rapear si no hay una persona enfrente que te quiere, que sabe que por él podría arrancarte el corazón con tal de dar level. Sé que te gusta que rape bien. No puedes hacerlo, Stuart, de Argentina. Me encanta cómo lo está halagando Stuart. Sí, es re lindo. Es hermoso lindo. Porque después de todo compitió y compite contra él. Sí, pero es que es tan lindo Stuart. O sea, le agarramos un cariño tan lindo a Stuart. Es que es tan talentoso. Se hace querer. Es terrible. Y me encanta lo que está haciendo Papo. No lo puedes sacar a Stuart de Argentina. Si sacas a Stuart, tenés que traer mínimo. Mínimo. A Sweet Pain o a Sasco. Si sacas a Stuart. Mínimo. Entonces, ¿por qué te pensás que lo hago? Los ojos ciegos sabiendo que te crucifique. ¿Para qué quiero un quinto clavo si no tenés tu mano? Ya lo tenés todo enchufado. Y también tengo la lanza con el veneno. No porque tengo el brazo de un romano. Pero nunca fue traición. Siempre fue por amor. Sí. Sé que te beba, mamo, y la vida. Y te la doy de confort. Ay. Quiero que duerma, descanse por siempre. Yo voy a firmar el cajón. Sabiendo que pegue cada vez que suelte el latido de este corazón. Sé que me queda un omiso, no me lo digas. Ya sé contar ese beat. Ya simplemente sé muy bien. Solo me equivoco cuando hablo de mí. Y es que este minuto totalmente hable de mí. Esperando que así puedas hablar de vos y tripliques el key. Bitch. Buenísimo. Qué bueno que es. Qué lástima. Ah, esto es tremendo también, ¿eh? Esto es muy duro. ¿Cómo vas a sacar a Nitro de Chile? Pasa que Nitro salió campeón una banda de veces en Chile, ¿no? Capaz que el chabón tiene ganas de ir a buscar claro, un capaz que... más difícil. Eso es. Tiene un poco más de sentido. Yo entiendo que el loco es como es Chile, pero capaz dice, che, quiero un desafío más grande. Capaz quiero un yo desafío lo veo más también difícil. A Mecha, ¿no? No sé, buscar otra como que cosa. Quiere crecer. Lo veo más y lo veo súper bien. Notable. Ay, ay, ay. Ahí está, a ver. Ay, 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 ay. A ver. Me duele. Me está quemando. Actualidad total de Mecha. O sea. Nos sacaron a Mechita, Stuart y a Clan. Me duele. Me quema. Me quema. Siento que me estafaron. Muero. Estaba Stuart, Mecha, Clan, Papo Tata y Wolf. Trajían a Mr. Ego. Ay, amigo, me duele. Me está quemando. Qué bueno. Nos estafaron. ¿Cómo nos cogieron los traspasos? Ay, 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 ay. Vos me estás diciendo que el freestyle se transformó en business y es más real, no te creo.
Pará. Explícale a la persona que trabaja en una verdulería que tiene 53 años, que no conoce mucho de frita, que recién está arrancando, ¿cómo es esto de que sacan a Mecha, a Clan, a Stuart, a Papo y a Tata y traen a Mister Ego y a Raptor? Contale, a ver, para que entienda. Contale. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Mamá. ¿Meta lingüística que se va de Chile al Caribe? Meta también es bastante importante, ¿eh? Sí, Clan sí. En Chile la va a romper. O sea, no es. Yo no estoy preocupado por lo que van a hacer nuestros competidores afuera. Cual. Mecha en España probablemente pelee el campeonato. Exacto. Clan en Chile va a pelear el campeonato. Stuart en Colombia va a pelear el campeonato. O sea, es posible que tengamos más de un campeón argentino en FMS internacionales. Vamos. Capaz que este año terminamos con 3 campeones argentinos. Pero lo que yo voy a extrañar es ver la FMS argentina, chicos. No claro. Es el desempeño de los pibes. Los pibes la van a romper toda. No hay duda de eso. Letra de FMS Caribe me sirve, ¿eh? Me sirve letra de Caribe. Ay, nos desarmaron la mejor liga del mundo, ¿sí? Y el que te diga que no es la mejor liga, bueno. Y si no te parece la mejor liga, tenés que decir una de las dos ligas más relevantes para el freestyle internacional. Qué loco. Sí, la Argentina. Mirá que no me parecía mala la idea al principio, lo que planteaban. Pero de la teoría a la práctica, yo siento que pasó algo así. Tenían una mesa y una cartulina, ¿no? En una cartulina que decía FMS España, una cartulina que decía FMS Colombia, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Y tenían todos los papeles ordenados y empezaron a poner boligoma en las cartulinas y se hicieron a las 4 de la mañana y dijeron, ya fue, Masi, tirá todos los papeles para arriba y que salga lo que sea. Pero pará, boludo, no podemos hacer eso. La de España ya está armada. La de España dejala armada. Con el resto, saca 4 de Argentina, tiralo para arriba. ¿Qué quiere decir? ¿Y España? O sea, España casi ninguno. Bueno, Mister Ego, que ni siquiera viene de España. Y bueno, es verdad. Raptor. Sí, sí. Y ya está. No, Raptor no es de España. ¿No es de España? No, es de México o de Chile. Solo Mister Ego, que no viene de España. Mister Ego, que viene de España, pero en realidad viene de la FMS Caribe. Un quilombo, chico. A donde caiga y ya fue, va a estar buenísimo. Nadie se va a dar cuenta, dijeron. Algo así debe haber pasado, si no, no tiene sentido. A Chile le sacaron a Nitro y le pasaron a Jair Wong y a Sawi el equipo. ¿De quién más le sacaron? Clan a Chile la va a romper, amigo. Clan va a salir campeón en Chile. Vamos. Clan va a ser campeón en Chile. Ya se lo digo. ¿Cómo que el menor? ¿Eh? ¿Y el menor? ¿Cómo que el menor? ¿Y el menor a dónde? Bueno, el menor se va de FMS Chile a FMS Perú, Duranga. No, amigo, esto tiene que ser droga. Esto tiene que ser droga. ¿Por qué no trajeron a Argentina al menor? Es verdad. ¿Por qué no traes a Argentina al menor? El menor va a Argentina. Sí. El menor va a Argentina, chicos. Claro. Por Dios. Lo veo a Chang en México. Ay, perdón. Clan sale campeón en Chile. Se los digo hoy. 18 de abril del 2023. Clan sale campeón en Chile. Ya se los avisé. Filósofo a España. A Perú, perdón. Filósofo a Perú. A España a Mecha. Boludo, le dicen, ¿no? Chang. De Colombia a México, este cambio me sirve. Creo que va a andar muy bien. Tom Crowley, out de FMS Chile. ¿Y quién llevan a Chile, boludo? ¿Clan y quién más? ¿Lobo López es Franco Escamilla? Sí. ¿Es el reemplazante de Asesino? O sea que va a haber dos lobos en FMS México, o a Lobo Estepario también lo mandaron a FMS Chivilcoy. No tengo ¡Chivilcoy! Nada, Escamilla, de hecho, me parece muy gracioso y muy divertido y un gran creador de contenido. Me parece duro que se vaya Asesino, durísimo y... Asesino es irreemplazable, es la verdad. ¿Pero Kaiser? Grande Kaiser. Lado. Kaiser. Qué lindo verlo, Kaiser. Kaiser en Argentina la hubiese descosido. Sí. Clan por Kaiser hubiese sido un buen swap. Claro. Muy, muy querido en. Nadie quiso venir a Argentina. Ay, te duele. Para mí, yo creo que el gran problema es que nadie quiso ir a vivir a Argentina. Eso es mi. Para mí, viene por ahí la cosa. Solo Jace. Y que no va a ser. Sí, no, que viene a estudiar. Que viene a estudiar, exacto. Porque nadie, para mí nadie quiso ir a Argentina. Duele. Podría haber sido el Papo versus Cacha en Argentina. Pero bueno, no sé yo. No me hagan decir lo que estoy pensando. No, nada, la verdad. Me duele, boludo, me duele. Igual, pensando en la FMS, habiendo visto esto, el que se hubiera ido a Argentina, capaz que tenía la... Podría haberla ganado. A ver, sí, ojo con CTZ. Sí. Pero, estar al nivel, por lo menos, a sería ver. Bueno. Terminó de ver el Maritea video. ¿No estaba en FMS Colombia? Eso es lo que Maritea. Yo me estaba preguntando. ¿Cómo no va a estar Maritea en Colombia? ¿Por qué no estaba? No estaba. Tendría que estar desde el principio, obvio. Claro. Sony la va a romper. Sony muy... Casi nulas chances de descender. Gran competidor. Sí. Creo que le va a costar al principio. Tiene que agarrar ritmo. Está en proceso, bajando de peso, formato nuevo. Depende contra quién le toque. No sé cuál es el grupo de Sony. Sony Focus es muy bueno, sí. Si le toca contra de toque en la primera fecha, la tiene dura. ¿Por qué no invitaron a Acru?
Ah, si ustedes están pensando en la dura de Sony, es un tema de ustedes, chicos. No. Y leyenda, el freestyle argentino, el referente de todos. Te amo, qué bueno verte competir de nuevo. Hoy estuve en llamada una hora con él. Lo quiero, es mi amigo. Hablo de las cosas de la vida con él. Te cuento mis quilombos personales. ¿Sí? Me alegra estar ahí. El Leto se va a poner la liga al hombro. Ojalá que sea campeón, amigo. Yo creo que si él desea salir campeón de Argentina, sale campeón de Argentina. Va a estar bueno la CTZ también. Obviamente va a estar bueno. Te toque CTZ, es una buena batalla. Bueno, un pomo. ¿De qué voy a trabajar ahora? Siempre está lo colectivo. Nada de algo CTZ se me va a ocurrir. Siempre se nada me va a ocurrir. Se vienen cositas. ¡Vamos! Se vienen cositas. Bueno, la tiró. Entonces... La tiró. Ta-ta-tan. Muy bien. Muy bien. Última entonces, cosa que terminó quería bien, hacer. Terminó bien al final. Sí. O sea, se como que está enojado, pero bueno, va a pasar algo. Algo va a estar bueno de todo esto. Yo parece creo que sí. Conocé los 84 participantes del FMS 2023. Como para cerrar, sí, quiero saber quiénes están. Entonces, en España. España. Gazir, Chuti, Mnac, Escone, Blon, Sasco, Tirpa, Jesús LC, no sé quién es. Yo tampoco. Lee33 tampoco y Mons33 tampoco. Creo que son los que ascendieron. Bueno, ustedes me entendieron. Y el número 12 será Mecha. ¿Ves? Todos españoles y Mecha. Bueno, te vamos a seguir, Mechita. Te vamos a seguir, Mechita. En Argentina, entonces quedó Grupo A de Toco CTZ, Raptor, Dubik, D-Books. ¿Por qué leo tan mal? Bueno, Sony. Playoff. No, Playoff es el que viene del Playoff. Y después está Naista, Larrix, Mr. Ego, Jaff y MP. MP tenemos que reaccionar, ya no lo piden, vamos a reaccionar muy pronto. Que lo tenemos que ver, Sí. Pará, de los que hay. Yo lo veo muy posiblemente campeón a Larrix. Sí, re, re. Peleando con el Deto. Y CTZ, chicos. CTZ a ver, o la CTZ, va a romper. CTZ, si se pone en modo... Sí. Puede crecer en modo muy bueno, rápido. CTZ va a romperla. Pero Larrix lo veo campeón. Yo tiro mis apuestas a CTZ. Está bien, está bien. Pero Larrix, sí, bueno, Larrix estuvo en la final con Papo, así que va a apuntar a ganar. Exacto. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado todo. Espero que hayan bastante aprendido con nosotros también. Sí, seguro que ya lo saben todo, pero bueno, es divertido vernos a nosotros. Sí, opinando. Actualizarnos. Actualizamos con ustedes. Comenten si hay cositas que se nos hayan escapado. Que las ¿qué cosas les gustaría que no entendí a ustedes? ¿Les gustó o no les gustó esto de los traspasos? ¿Qué opinan ¿qué ustedes? ¿Qué opinan? Yo quiero leerlos. Y quiero candidatos a cada una de las ligas. ¿Quién va a ser su campeón en cada una de las ligas? Dale, déjenlo en los comentarios. Y pónganle me gusta, suscríbanse. Activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Chau.